Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y durante los últimos días hemos publicado aquí en nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo algunos videos comentando la estrategia de inversión de Katie Wood a través de sus fondos de inversión en ARK Invest. En el último video comentábamos cómo esa estrategia de inversión tenía elevados riesgos y cómo estos riesgos se habían hecho patentes con la última corrección de los mercados. Una corrección que especialmente afectó al índice tecnológico Nasdaq y muy especialmente a las acciones growth y a las acciones, por supuesto, tecnológicas, que son el principal enfoque de los fondos de inversión de Katie Wood. Sin embargo, a pesar de todo esto, sí que es cierto que ella ha tenido un gran éxito y que sus opiniones, sus pensamientos y sus reflexiones son bastante interesantes y que deberían ser analizadas con detalle. Esto es lo que vamos a hacer en el siguiente video. Vamos a analizar algunas de las reflexiones de Katie Wood. En su último webinar, ella realiza un encuentro mensual a través de webinar, comentando qué es lo que está ocurriendo en los mercados y especialmente su enfoque está en la inflación, el aumento de las expectativas de inflación, el aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro y cómo esta coyuntura económica puede impactar en mayor o en menor medida a los mercados financieros, pero especialmente a las acciones tipo growth y a las acciones tecnológicas. Creo que será interesante, así que comenzamos. Vamos a compartir entonces algunos de los pensamientos y reflexiones que tiene Katie Wood sobre la situación actual de la economía y cómo la coyuntura económica ha provocado la caída durante los últimos 15 días de los mercados, especialmente si hablamos de acciones del tipo growth o acciones del tipo tecnológicas, que son precisamente su especialidad. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ella opina acerca de la inflación? ¿Será que la inflación es un problema? Y abro comillas, la subida de los bonos del tesoro estadounidense con vencimiento en 10 años se produjo mucho más rápido de lo que nadie, incluidos técnicos o economistas, esperábamos. Sobre todo porque la Reserva Federal de los Estados Unidos había expresado su apoyo a la bajada de los tipos de interés. Esto es lo que afirma Katie Wood, que es economista de formación. Vuelvo a abrir comillas. Fue de todas formas un shock para el sistema. Pero la señora Wood no mostró ninguna preocupación. Se centró en lo que los mercados de bonos están incorporando ahora mismo en las cotizaciones. Sabemos perfectamente que en los próximos meses nos enfrentaremos al efecto base, es decir, el hecho de que la inflación basada en el índice de precios al consumidor podría situarse en torno al 4%. En su opinión, la inflación solo puede ser temporal. No me sorprendería ver un rendimiento del bono del tesoro estadounidense a 10 años en torno al 3%. Este cuestionamiento acerca de la inflación impide que los inversionistas se centren en las duraderas fuerzas estructurales deflacionistas que se están acumulando en el fondo, algunas de ellas buenas y otras malas, y que estimularán a los innovadores y destruirán a los rezagados. Esto es lo que opina ella. Estimados, yo sé que este video está bien interesante, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta de Instagram, @invertiraprendiendo. Desde mi punto de vista es la mejor cuenta de Instagram que tiene que ver con el mundo de las inversiones y con el mundo del trading. Y es la más interesante que te podrías encontrar por la gran cantidad de valor que allí aportamos. Allí hay mucho conocimiento. @invertiraprendiendo, aquí debajo te dejo un link. Revísala y te darás cuenta de lo que yo te estoy diciendo. Aprenderás mucho a través de nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos. Pero la innovación impulsará la deflación. Wood se refirió a la ley de Theodore P. Wright en el contexto de la innovación y la deflación. Con la experiencia viene el progreso y los costes bajan. Y esto crea una brecha creciente entre los que invierten mucho en nuevas tecnologías y los que no lo hacen.
y al final hay un punto en el que todo se inclina y las tecnologías asequibles inclinan la balanza para sectores enteros. En el caso de los vehículos eléctricos, el valor clave será el sistema de baterías. Por cada duplicación acumulada de la producción de vehículos, el coste de cada batería se reducirá en un 28%. Y tenemos en cuenta que los vehículos eléctricos han pasado de 2,2 millones de ventas por año el año pasado a 4,4 millones, realmente no vamos a tardar demasiado. Y por eso esperamos que de media los precios de los autos eléctricos se desinflen en los próximos años. Creemos que el precio medio de un vehículo eléctrico bajará hasta los $18,000 en el año 2025. La demanda de vehículos eléctricos, por lo tanto, se disparará de manera literal. Lo que nos ofrece una idea acerca de cómo es una buena deflación. La mala deflación va a estar marcada por el declive de los escépticos de años pasados, que tratarán de recuperar el terreno perdido. Por ejemplo, creemos que las empresas automovilísticas se van a enfrentar a ello, dice Watt. La sorpresa para nosotros a lo largo de todos estos años ha sido el tiempo que han tardado los fabricantes de automóviles tradicionales en invertir agresivamente en autos eléctricos. Solo llevan 2 años haciéndolo. La mayoría de los consultores, fabricantes y analistas del sector automotriz pensaban que los vehículos eléctricos no serían relevantes hasta 2025, es decir, más de 10 años después. Pues se equivocaron y creo que encontraremos la misma falta de perspicacias en otras industrias. Serán tiempos interesantes y confusos, afirma Watt. Lo que ocurrió la semana pasada fue una contrapartida a las corrientes deflacionistas y Watt describió, abro comillas, una severa y masiva rotación hacia los valores que despegó junto con los tipos de interés. La gente estaba preocupada, pero era un fenómeno muy saludable. El mercado alcista se estaba ampliando para considerar el value más seriamente o las acciones de valor más seriamente. Lo esperaba tan pronto como el miedo del coronavirus empezara a remitir y me sorprendió el tiempo que tardó, esto es lo que dice Watt. En todo caso, el mercado alcista se ha ampliado y esta vez será más fuerte. Los inversionistas deben situar las subidas de tipos en su contexto, afirma Watt y otra vez abro comillas. Para empezar, no creo que el mercado haya incorporado nunca un rendimiento del Tesoro estadounidense a largo plazo del 1%, el 1,5% o el 2%, por la buena razón de que cada vez que la relación Price to Earnings del Standard Poor's 500 entraba en el rango de 20 a 25 puntos, el mercado corregía, lo que sugería que los inversionistas pensaban en la normalización de los tipos de interés, pero nunca daban crédito al mercado por los tipos de interés que caían en la dirección del 0,5%. La presunción era que no tenemos que basar nuestras hipótesis en términos de tipos de interés normalizados. Probablemente estarán en el rango del 4 al 5%, que ha sido el rango de crecimiento del PIB durante muchísimos años. Creemos que se ha producido un cambio estructural en el crecimiento del PIB nominal a la baja. La innovación que analizamos está creciendo muy rápido, 30%, 40%, 50% para los vehículos eléctricos con tasas anualizadas incluso del 80%, pero el volumen que representan es demasiado pequeño para tener un impacto importante en el PIB. Sin embargo, este movimiento está empezando a desintermediar y a perturbar el orden mundial tradicional. No nos sorprendería ver un tipo de interés realmente normalizado más cerca del 3%, dice Watt. Pero, ¿es demasiado popular esto? ¿Pueden los inversionistas recompensar en exceso estos raros ejemplos de verdadero crecimiento hasta el punto de que el fondo ARK, que fue fundado y es gestionado actualmente por Katie Watt, sea demasiado grande y no pueda seguir asignando el capital de forma eficiente? Abro comillas nuevamente.
En resumen, no lo creo. Lo que sí creo es que lo que ha ocurrido este año es un reconocimiento por parte de los gestores en general y de los asesores de que no habían estado incluyendo la innovación como una categoría separada en su asignación de activos. Se necesita un poco de tiempo para que la innovación entre en los índices principales y para que otras personas se lo crean, dice Watt. Y esto es de lo que vale la pena preocuparse. En cuanto al posible vacío que queda para los inversionistas, son las empresas que no invirtieron lo suficiente para adoptar la innovación y pasaron los últimos 10 años atendiendo a los accionistas que querían beneficios inmediatos y que se endeudaron para recomprar acciones. Ahora tienen que atender el servicio de su deuda al mismo tiempo que invierten agresivamente mientras su negocio se deteriora. Esto es lo que opina Watt sobre la situación actual del sector automotriz tradicional. Y en cuanto a los tipos de interés, abro comillas, aprendimos mucho en el contexto 2008-2009 y también aprendimos de la flexibilización de la política monetaria, la flexibilización espectacular y el impacto que iba a tener en la inflación. Me equivoqué en aquel momento. Pensaba que nos enfrentaríamos a un entorno inflacionista y la razón por la que me equivoqué es que la velocidad del dinero siguió cayendo. La gente empezó a ahorrar más y no compró bienes ni servicios porque temía la subida de los precios y de los tipos de interés, pero siguieron teniendo miedo después de 2008 y 2009. En aquel momento casi tuvimos un colapso financiero y cierro comillas, esto es lo que opina Watt. Tuvimos el coronavirus que volvió a provocar un tranquilo descenso de la velocidad del dinero. Y además las tasas de ahorro en este momento son muy altas. Pero si esta vez tenemos razón y la deflación está a la orden del día, en realidad fomentará una desaceleración continua de la circulación del dinero. ¿Por qué ocurre esto? Porque si sabes que los bienes y servicios van a ser aún más baratos dentro de un año o de unos meses, vas a posponer tus decisiones de compra en consecuencia. Eso es lo contrario de un entorno inflacionista. Y para mí ese es quizás el mayor engaño al que nos enfrentamos ahora. Como lo acabamos de ver, Catherine Watt tiene opiniones muy interesantes acerca de la actual coyuntura económica. Sobre todo esta que tiene que ver acerca de sus propias expectativas acerca de hacia dónde se moverán los tipos de interés, pero especialmente los rendimientos o la tasa de negociación de los bonos del Tesoro americano con vencimiento en 10 años. Estos bonos, al momento de grabar este video, se cotizan en torno al 1,60%, vienen subiendo desde el 0,30%. En el verano del año 2020, estoy grabando este video el 16 de marzo del año 2021. Estimados, antes de continuar con este interesantísimo video con el pensamiento de Katie Watt, no quiero dejar pasar la oportunidad para invitarte a que nos acompañes a través de nuestro entrenamiento avanzado de inversión en valor. Lo que significa es que desde el punto de vista fundamental, pero también desde el punto de vista gráfico, aprenderemos a identificar pepitas de oro y a partir de allí aprenderemos a construir el criterio y el nivel de conocimiento necesario para identificar esos momentos donde podemos comprar estas pepitas de oro, que son compañías de gran calidad fundamental, cuando cotizan con descuento. Es decir, comprar un gran valor, una compañía de gran calidad fundamental, cuando cotiza con descuento. Si esta filosofía de inversión tiene sentido para ti, aquí debajo te dejo un link con los detalles. Revísalo, te inscribes y nos vemos en el entrenamiento. Pero ella tiene la expectativa de que incluso podrían seguir subiendo hasta niveles del 3% y que se podría mover en un rango incluso entre el 4 y el 5%. Esto es una subida espectacular. Y en el fondo lo que ella está diciendo es que las expectativas de inflación probablemente seguirán creciendo. Ahora, ¿cómo intenta ella, a través de su pensamiento, de su análisis y de su reflexión, cómo intenta neutralizar lo que acaba de decir y que por supuesto afecta a la potencial valoración de sus inversiones? Ella lo neutraliza diciendo que la innovación tecnológica y todos estos desarrollos que se denominan del tipo disruptivo, lo que causará es esta inflación. Es decir, a medida que ocurre la innovación,
aumenta la productividad, y este aumento en la productividad en ciertos sectores y en determinadas áreas producto del conocimiento intensivo de manera específica, este aumento de la productividad reducirá los costos en distintas áreas. Y ella dice, esto, situaciones como estas generarán reducciones en la inflación producto de la innovación, y esto es un tipo de valor o es un tipo de ganancias que a través de nuestras inversiones intentamos capturar. Es un análisis bien interesante, pero ya para terminar decir lo siguiente, y es la parte con la que ella termina. Probablemente hará ocurrir un aumento en la inflación porque ahora mismo el ahorro de las familias está en máximos históricos. Si ya no viajas como antes, ya no sales como antes, ya no vas a restaurantes como antes, entonces lógicamente el ingreso disponible, es decir, el ahorro aumenta, y lo que se prevé es que a medida que avance el proceso de vacunación, no solamente en los Estados Unidos, sino alrededor del mundo, a medida que esto ocurra, la gente ganará confianza. ¿Confianza para qué? Confianza para consumir, confianza para salir. Y como el ahorro está en máximos históricos, entonces podríamos observar una explosión en términos de consumo. Es un entorno, es una coyuntura bastante interesante, pero de momento los mercados parecen volver a subir porque lo que hacen los mercados es como amoldarse a la nueva situación. Pero a medida que los rendimientos sigan subiendo, los precios de valoración de las acciones en algún momento requerirán ajuste. Porque como lo hemos explicado en videos anteriores, uno lo que hace es llegar a un valor intrínseco por acción a través del uso o a través del descuento del flujo de caja libre de las empresas. Y cuando hacemos este cálculo, utilizamos, por ejemplo, una tasa libre de riesgo como son los rendimientos de los bonos con vencimiento en 10 años. Y a medida que esta tasa de descuento aumenta, entonces el descuento en los flujos hace que cada flujo sea más pequeño. Cuando hago la sumatoria, el valor actual de las empresas también es más pequeño, y creo que eso es algo que veremos próximamente en bolsa. Esa es mi apreciación. Espero que este video haya sido de valor para todos ustedes. Si es así, déjenos un pulgar arriba. Comparte nuestro contenido en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Recuerda solicitar los 15 videos privados de nuestro curso gratis de bolsa. Es gratis, pero estará disponible solo por tiempo limitado. Aquí debajo te dejo un link con los detalles, lo solicitas y lo enviaremos a tu correo electrónico. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.